hasta ahora tenemos, como sabemos, 54 para Shiyot, en la cual acostumbramos todas las semanas leer el día Shabbat, el día sábado leer una parashá, pero más que leer es vivir, ¿no?, con las enseñanzas de la parashá de la semana. Y bueno, el día que fue elegido para terminar y el mismo día empezar la lectura de la Torah es el día de Simchat Torah, el día Shmini Atzeret, último día de la festividad de Sukkot, en el cual acostumbramos así con gran alegría, con bailes, concluir esta lectura de la Torah y al mismo momento volver a iniciar, ¿no?, el Bereshit, ¿no? Así que todos los años la idea es volver a estudiar la misma Torah, pero de otra manera, con más profundidad. Y esto es un poco lo que tiene que ver con esta alegría, ¿no?, de concluir, pero más que concluir es volver a empezar. Y esto es lo maravilloso de la Torah, que uno siempre vuelve a estudiar la misma parashá, la misma historia, los mismos conceptos, pero siempre con otra mirada. Y esto tiene que ver con lo infinito justamente que es la Torah. Nosotros sabemos que la Torah empieza con la letra Bet, con la segunda letra, el Bereshit Bara Elohim. Pero también hay una Aleph a la Torah, que es la santidad de la Torah, lo infinito de la Torah. Y cuando uno estudia esta Torah, todos los años tiene la posibilidad, ¿no?, de volver a entender cosas que el año pasado no había entendido, que no había profundizado lo suficiente. Y esto es la alegría, ¿no?, Simchat Torah. Pero también la alegría de Simchat Torah es bailando con la Torah cerrada. No es sentarse y estudiar, sino es bailar con la Torah cerrada, que es también un mensaje para el que el año anterior no estudió o no estudió lo suficiente. Decimos, vení a bailar con la Torah cerrada y darte una oportunidad este nuevo año de volver a conectarte con este estudio, de la Torah. Como sabemos que cada yehudí tiene su letra en la Torah, y un Sefer Torah que le falta una letra ya no se puede estudiar, ya no se puede leer de este Sefer Torah. Así que cada yehudí tiene su conexión con la Torah. Y uno no puede decir, la Torah me pertenece más a mí que a otro. Cada uno tiene el mismo derecho y cada uno tiene que venir y estudiar y conectarse con esta letra de la Torah. Y si falta un yehudi, si falta una letra en esta Torah, nos falta a todos. No es solamente el yehudi que no estudió, sino que a nosotros también nos afecta, ¿no?, que ahí falta una letra, tenemos que ir a buscarla y acercarla, y, ¿no?, que se conecte con las enseñanzas y la sabiduría de la Torah. El Talmud nos dice que el objetivo por el cual Hashem nos dio la Torah es únicamente para que podamos encontrar la paz en el mundo. Significa que el objetivo de la Torah es ayudarnos a encontrar el equilibrio entre el cuerpo y el alma, entre lo material y lo espiritual, entre los 6 días de las semanas y el día Shabbat, el día de trabajo, el día espiritual, el día de elevación. Y la Torah nos ayuda a lo largo de todo el año, cada día, de poder encontrar la definición clara entre lo que es el bien y lo que es el mal. Es una guía de vida, que cuando uno vive en esta, en este camino de la Torah y cumple esta mitzvot de la Torah, en realidad todos los días, más que un peso, es una alegría de poder tener así una guía, de tener un referente que te puede demostrar, ¿no?, lo que es lo bueno y lo que es lo malo, lo que es bueno para uno y lo que no es bueno para uno. Nuestra vida comunitaria y el ejemplo que tenemos que ser, ¿no?, frente a las otras naciones y otros pueblos. Todo tipo de alegría que tenemos a lo largo del año siempre tiene un contenido, sino ya no es una verdadera alegría,
siempre la verdadera alegría tiene que estar llena de un contenido positivo, ¿no? Y de buenas decisiones para el próximo año, que podamos realmente conectarnos con esta maravilla Torah.